este vagón. Este es un mensaje pregrabado. El mensaje se repetirá en 3 segundos. Si alguien puede oír esto, estoy atrapada con mi hijo y necesitamos ayuda. Nos está persiguiendo. Podemos escapar y meternos en este vagón. Pero sabe que estamos aquí. Thomas está herido y necesita... ¡Oh, no! ¡Ha abierto la puerta! ¡Venga, Thomas! ¡Sal! Este es un mensaje pregrabado. El mensaje se repetirá en 3 segundos. No hay nada en los vagones. En caso de que lo hubiera, no sé cómo... Casi lo hago. Yo lo intenté. Bueno, vámonos. Yo lo intenté. Lo único que pido al acabar mi turno son una cerveza. Solomon, ¿tienes ese helecho?
Seguro que se ve fácilmente. Encontré la planta. Aquí la tienes. Muy bien. Esta es tu paga y unas muestras de la farmacia. No te lo tomes todo de golpe. Moderación. Pero volvamos al tema que me quema. Drogas. No quiero nada. Está bien. No, soy un camello. No decepciones al equipo local. Dicen que has ido por la ciudad haciendo... Arturo, necesitas protección. Y ahora dos detectives. Tengo unos minutillos para ojear. No te corte. Claro, los envíos no pesan como tal. Diamond City Surplus es donde puedes vender todas las armas que hay. Nueva entrega del Babylon. No, venga, vámonos. Me teme. Hace bien. Es que no habías oído venir. Ahora tengo que luchar contigo. ¡Qué guapo! Hola, dos balazos en la cabeza y no se levantan. El mejor consejo. Oh, hola.
que parece prácticamente Mop el bicho este. Hola. Hola. General. Vale, vamos a entregar. ¡Joder, no! Ok. Vamos a entregar la espada. No me ha durado ni un segundo el... Dímelo otra vez. Otra T-45.
aquí. Chico, te dije que como volvieras a asomar tu cara por aquí... ¿Mi niño ha vuelto a casa? ¿Qué? ¿Ha vuelto Jay? Oh, gracias a Dios. Papá, por favor, yo sé que la he cagado. Creía que si me unía, dejarían de saquear nuestra granja. Yo no... no quería hacer daño a nadie. Me da igual lo que creyeras. ¡Te dije! Abraham Francis Finch, ya basta. Mamá... Calla, Jake. Si oigo una palabra más, os pondré a los dos a pelar patatas hasta el año que viene. Os he visto pelear durante años y he intentado dejar que lo solucionarais solos. Abraham, tu hijo es un hombre adulto. Y si esperas que actúe como tal, deja de tratarle como a un niño. Jake, tu padre y yo hemos salido y sabemos que es peligroso. Solo queremos asegurarnos de que estás preparado. Ya está, se acabó. Y si oigo una palabra más sobre este tema, que Dios os pille confesados. Señor Finch. Tienes razón, he sido un idiota. No sé cómo darte las gracias. Aquí tienes algo por tu ayuda. Creo que deberías quedarte con esa espada. El abuelo se alegraría si supiera que está sirviendo para ayudar a la gente. Solo quiero cambiar unas cosas. Por supuesto.